Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nueva vez nos encontramos realizando un video aquí en su canal, Mis Pequeños Esquejes. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están mirando este video que estamos realizando y las gracias por su apoyo y por sus comentarios también. Y en la mañana de hoy vamos a estar trasplantando esta plantita que ven por aquí. Yo la conozco como patica de cangrejo, así que les muestro la estructura que tiene. Y a continuación les cuento más de ella. En el día de ayer decidí trasplantarla, ya que la tenía colocada en esta vasija con este palito sosteniéndola, pero me di cuenta que la planta no se sostenía muy bien, se estaba yendo para los lados, así que decidí hacerle otra estructura que le voy a estar mostrando más adelante, donde la vamos a estar trasplantando. Les cuento que esta planta es un cactus de hoja. Si ustedes conocen su nombre, me pueden dejar los comentarios. Yo lo conozco aquí como patica de cangrejo. Es una planta trepadora, una planta invasiva. Miren por aquí. Estos son los tentáculos que ella tiene por donde se sostiene. Así que ustedes pueden ver, es una planta que tiene un crecimiento bastante rápido, ya que no hace tanto tiempo que me la regalaron y ha alcanzado un tamaño bastante, bastante alto. Lo que sí que me duró un poco de tiempo para tomar raíz, el esqueje que me dieron, pero luego que tomó raíz, creció bastante rápido. Miren por aquí, les muestro. No tiene muchas raíces, pero ha alcanzado un tamaño muy alargado. Así que ya ustedes pueden saber cuando ella alcance a tener más raíces, cómo se va a poner. Así que la vamos a estar poniendo en otra estructura donde ella se sienta más cómoda y donde podamos envolverla y que ella pueda adaptarse libremente allí donde la vamos a poner. Miren, pues por aquí les muestro la maceta donde la vamos a plantar. Esta la estuvimos trabajando en el día de ayer. Era solamente esta parte. Así que mi esposo y yo estuvimos colocándole la parte donde vamos a colocar nuestra planta. Esta es una buena idea para este tipo de plantas. Así que si ustedes tienen alguna en sus hogares, también pueden implementar esta idea si así lo quieren. También vamos a usar dos tiritas, esta que tenemos por aquí, para sostenerla mientras ella se pega a la tierra. Así que esto es todo lo que vamos a usar. Pues en cuanto al sustrato, a la tierra, esta tierra yo la ligué con un poco de aserrín. A mí se me hace bastante fácil conseguirlo, ya que mi esposo trabaja la madera. Y también lo estuve ligando con arena para que pueda tener un buen drenaje. Vamos a estar colocando nuestra plantita en la parte de atrás, donde queda cerca la base. Miren nuestra plantita por aquí. Vamos primero a amarrarle. Antes de organizarla abajo, vamos a amarrarle aquí arriba para que no se nos vaya a caer. Vamos a enterrarla aquí abajo. Vamos a andar un poquito la tierra. Vamos a apretarle un poquito. Y vamos a colocarle la otra tirita.
Si escuchan algún ruido por ahí, es que vivo un poquito cerca de la calle, así que a veces se nos cuelan esos ruidos, que suenan bastante feo en el video, pero ¿qué le vamos a hacer? Miren, esta parte por aquí, luego ya se estará organizando mejor. Estos tentáculos por aquí, ella lo va a ir enredando en toda la madera, así que no le afecta de que estén así, porque ella luego se estará organizando mejor en su base. Así que este fue todo lo que realizamos con nuestro trasplante de nuestra plantica, patica de cangrejo, como yo la conozco. Así que si les gustó este video, déjenme su comentario, denle like, y aquellos que no se han suscrito, le animo para que se suscriban al canal. Bye. Thank you.